estamos marchando por la vida, por ese derecho que tenemos y que debemos respetarlo. Bueno, yo estoy acá principalmente porque soy mujer, porque tengo mamá, porque tengo hermanas, porque tengo amigas, y en este día no quiero que me regalen flores ni chocolates, solamente quiero que respeten mis derechos, los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, de las indígenas, de las afros, de las campesinas, por eso estoy acá. Marchando por el derecho a la vida, marchando por el derecho que tienen las víctimas del conflicto armado perteneciente a grupos étnicos. Cada uno es un hijo de la patria, uno menos de los suyos, y no hay uno que no le duela en sus entrañas. ¡La paz nos quiere ver de pie a todos! ¡Las mujeres tenemos derecho a hablar! ¡Las mujeres tenemos derecho a hablar! Hermoso, una manifestación por la vida, por la paz, que ha unido los corazones de los bogotanos, de las bogotanas, de Colombia entera. Gracias al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, a Mocus, al presidente de la República. Hoy nos unimos todos y todas por la paz, por la vida y porque la esperanza sea siempre la que guíe los corazones de nosotros y de nosotras. En estos años, en estos días, precisamente a 25 años, un cuarto de siglo del proceso de paz del M-19 con el Estado, hoy la ciudadanía sale a las calles a marchar por la vida, a marchar por la paz, como este 9 de abril que viene, a construir las condiciones reales de una sociedad que es capaz de salir de la guerra y construir, a diferencia de la política de la muerte, la política de la vida, por un país mucho más democrático, mucho más justo, en donde por pensar diferente, por ser diferente, no se mate. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.